Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Tío, ¿me permites bailar con la reina? Por supuesto, Carlos Manuel. Baila con María del Carmen. Permíteme compartir este honor contigo. Permiso. Estás tan hermosa como que es mucho mágico. Esa noche, la que tú me despreciaste y me humillaste como mujer. Niña, las cosas no fueron así, te lo juro. No me importa cómo fueron. Y te pido tus explicaciones. Déjame en paz. No voy a permitir que continúes creyendo lo que no es. Por favor, vamos a hablar otro lado. Ya te dije que no necesito tus explicaciones. ¿Y qué vas a hacer para evitarlo? ¿Salir corriendo de aquí? Sería un tanto absurdo, ¿no lo crees? Vas a tener que escuchar lo que quieras o no. ¿Te das cuenta de lo que es estar cerca de ti, mi niña? No solo te amo con todo mi corazón, sino que también te deseo con todos mis sentidos. Date cuenta, tu cercanía y mi olor me transforman, me vuelven loco. Daría mi vida por estar contigo, estar en tu intimidad. Razones muy poderosas, es imposible. ¿Cuáles razones? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Esas son las razones más poderosas? María del Carmen, tú no sabes. Ni quiero saber. Me voy a sentar. Y entiéndelo. Me voy a casar con José María. Déjame en paz. Yo sé que eres una cualquiera, ¿eh? Sí, va a ser mía. Pues ahora sí te vas a morir, te voy a matar. ¿Me vas a matar? ¡Te voy a sí, matar! ¡Me vas a matar, mi amor! ¡Suéltame! 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 Abrázame muy fuerte, amor. Manténme hacia tu lado. Me he sentido el hombre más infeliz del mundo al verte tan ajena. Bailando y riendo con don Federico. Y después con Carlos Manuel. José María, déjame explicarte. Ni que... lo intentes. Voy a cantarte lo que siento. ¡Muchachos! Cuando ya no me quieres, lo sabré por tu mirada. Ella lo dice todo, ella no me oculta nada. Tus ojos me dijeron una vez que me querías. Tus ojos han cambiado por completo el alma mía. Cuando ya no me quieras, lo sabré porque tus labios besarán distinto y no como me han besado. No llegará tu risa ni tu voz a mis oídos. Te extrañarán mis manos cuando ya no estés conmigo. Cuando
cuando ya no me quieras, cuando ya no me quieras, ya no tendrás recuerdos. Por favor. Ahí está. Muy bien. Gracias. Ahora, por favor, abra lentamente los ojos. Doctor, no, no es posible. Veo de nuevo. Bendito sea Dios. Gracias, gracias. Lo logramos, Carlos. Gracias, veo, doctor. Gracias. Gracias, Dios mío. Don Federico fue muy amable conmigo, madrina. Todo el tiempo estuvo al pendiente de lo que se me ofreciera. ¿Y el baile? Cuéntame del baile. Ay, pues mira, mira, después de la coronación, tocaron un vals. Y entonces don Federico me sacó a bailar. Madrina, casi no puedo creer las cosas tan bonitas que me dijo. ¿Y qué te dijo? Pues que estaba muy orgulloso de mí y que tus esfuerzos y cuidados han dado fruto. ¿De veras? Sí, sí, no solo eso. El otro día me dijo también que podía contar con él si yo tenía algún problema. Me hizo sentir tan segura. Don Federico se está portando conmigo como un padre. Solo quiero prevenirte. Recuerda que Eulogio ya intentó matarte dos veces. La tercera, pues, puede ser la vencida. Eulogio es un pobre diablo. No olvides que no hay enemigo pequeño. Eulogio me lo dijo bien decidido. Me juró que te mataría. Piénsalo muy bien, Federico. Cuídate. Cuídate la espalda. Del pueblo. Y su majestad tendrá que guardar la corona, ¿no? ¿O esperas acaso que te sigamos dando trato de reina? Pues, la reina del plátano. Le suplico que disculpen a Débora. Sí, sí, sí. Ha bebido y no sabe lo que dice. No, por supuesto que sé lo que digo. Tampoco estoy borracha, ¿eh? Bueno, pues, creo que ya llegó el tiempo de irnos a la hacienda. Voy a instalarme en Villahermosa en cuanto encuentre un lugar. ¡No! ¡No quiero irme de aquí! No. Yo creo que es lo mejor para todos. ¡Dije que no quiero irme! Quiero que mis hijos nazcan aquí en el campo. Sí. Mira, si te ofendí, discúlpame, María del Campo. María del Carmen, María del Campo. Solo estaba bromeando. Por mí no te preocupes, Carlos Manuel. No te vayas, complace a Débora. Tío, por favor. Quédate hasta que nazcan sus bebés. Tía, mira, piensa, yo qué más quisiera... Por favor, pero... Carlos Manuel. Está bien, pero solo hasta que nazcan mis hijos. Sí, gracias, mamá, gracias. Y disculpen. Buenas noches a todos. Marcelino, siéntate, acompáñanos a cenar. No, gracias, necesito hablarte urgentemente. Por supuesto. Vamos al despacho. Exagerado. Con permiso. Con permiso. Propio. Gracias, mi amor. Híjole, manita. Pero nada más mira este modelo de zapatos. Está de pelos. Oye, pero déjame ver la lista de precios. Si no los vas a comprar para ti, hija, sino para venderlos. Ay, ya sé, pero no por eso vamos a venderlo más caro. Tenemos que ofrecer calidad y buen precio, recuérdalo. Óyeme, así tenemos que hacernos de prestigio y así nos buscarán los clientes. No, eso sí que sí.
Mira, mira qué guarachitos tan bonitos. Ay, mira estas chanclitas, mira, para el trópico, para la calor, hija. ¿Sabes qué? Empezamos aquí en el pueblo y luego nos vamos a las rancherías a vender. ¡Órale! Sí, esa es muy buena idea. Y con respecto a la fonda que vamos a poner, te tengo una sorpresa. ¿Qué? Ya le eché el ojo un local. Está muy bien situado. Por ahí pasa un chorro de gente. ¡Ay, Celia! Si Diosito y la Virgen nos ayudan, nos vamos para arriba. Yo también te tengo una sorpresa, güey. ¿Qué? Busca acá debajo de la mesa. ¿Qué? ¿Qué, busca, Celia? Busca, hija. Celia. Ahí está lo que tanto querías. Celia, mi máquina de coser, Celia. Ay, Celia, no te me dices, Celia, querida. Gracias. Ay, es que siempre quise tener una de estas. Vas a ver, para que hagas tu, tri, tri, tra, tra, y tra, ta, ta, tra, ta, ta, tra. Dime, Federico, ¿tú crees de verdad que Eulogio vuelva a molestar a mi hija? No, estoy seguro de que lo va a hacer. Él mismo me lo dijo. Uy, mira, si le toco un pelo a Gema, lo mato. ¡Te juro que lo mato! Oye, estarías en todo tu derecho, Marcelino. Ni yo ni nadie puede reprocharte que defiendas tu honor. Si yo estuviera en tu lugar, reaccionaría de la misma manera. Créeme, nadie te puede condenar si matas a Eulogio. Nadie. Insisto, porque de verdad me importa, tía. Todos mis estudios los hice con la ilusión de que algún día pudiera devolverte la vista. Carlos Manuel... Ese día está cerca, tía. Por eso te ruego que vuelvas a confiar en nosotros. No entiende, Carlos Manuel. Cada vez que hablamos sobre ese tema, siento que hablamos sobre un imposible. Jamás volveré a ver y ya me resigné. Nunca digas eso. Por lo menos dame una esperanza. Dime que lo vas a pensar. Está bien. Lo voy a Cuando pensar. Cuando mires para el cielo, cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero. Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo en contra tiene. ¡Ay, por tu culpa casi me ahogo! Pensé que era algún animal. ¡Ven! ¡Cuánto me muero! ¡Me muero del cielo! ¡Es un tonto! No me vuelvas a hacer eso, ¿oíste? ¡Ay, Virgen Santa! ¿Y esto? Ya me sobró esta pieza, no sé ni de dónde salió. Mira aquí, hija, esta. ¡Ay, no, Celia! ¿Cómo acá? No. No, ¿vas no. a decir que soy una inútil para esto de la costura? Y sí lo soy, ¿qué caray? Ay, ya, tú síguele, Celia, no te des por vencida. Es que son tantos pedacitos de papel, parece rompecabezas. ¿Esto va a ser un mandil o qué? Ya aprenderás. Ay, ya sé por dónde va esto. Nada más es cosa de ti. ¡Esta es una manga! ¡Esta es una manga! Ah, mira. ¡Ándale, sí, mi Celia! Híjole. Oye, güera. Sí. Ya fui a ver el local que me dijiste, ¿eh? Está en muy buen punto. Así que lo renté de una vez. ¡Ay, esa es mi Celia! ¡Ay, qué gusto! Híjole. Ahora hay que tratar de traspasar el puesto del mercado porque estamos gastando mucha feria y necesitamos más dinerito para seguir con nuestros planes. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame. Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero, te quiero. Abrázame muy fuerte, amor, manténme allí a tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado.